para ganar tiempo. Sonido para el senador Iván Cepeda. Muchas gracias, señor presidente. Me permito leer a ustedes, señoras y señores congresistas, una proposición, declaración que está firmada. Por 65 senadoras y senadores y representantes a la Cámara, y que atañe a un asunto que es de interés de todas y todos nosotros. En la opinión pública se ha generado recientemente una intensa polémica sobre el cambio, la reforma que debe sufrir el Congreso. Y queremos hacer un llamado, quienes firmamos esta proposición, para que ese debate lo demos de la manera más coherente, más democrática posible. Porque todas y todos queremos que el Congreso funcione de la mejor forma. Por lo tanto, paso a leer esta proposición que va dirigida a los señores presidentes del Senado y de la Cámara quienes también la suscriben. Dice lo siguiente, las y los congresistas que suscribimos la presente declaración proposición, anunciamos a la opinión pública y a la ciudadanía que queremos conformar una mesa de diálogo o comisión accidental para concertar de manera multipartidista la reforma del Congreso de la República consistente en los siguientes asuntos. Primero, modificación del régimen salarial. Segundo, creación de mecanismos para sancionar de manera severa el ausentismo en las labores del Senado de la República y la Cámara de Representantes, así como el otorgamiento o aceptación de prebendas burocráticas como contraprestación a la votación de decisiones dentro de la corporación, así como también el asunto atinente a los recesos que se producen en el régimen laboral. Cuarto asunto, limitar los periodos de reelección en el Congreso. En esta mesa o comisión en la que participan o participaremos todos los partidos, coaliciones y bancadas que hacen parte del Congreso, estudiaremos detenidamente los distintos proyectos de acto legislativo y de ley que han sido presentados a la fecha y que están sometidos a la consideración tanto del Senado como de la Cámara con relación a estos temas. Y buscaremos un consenso de todas las bancadas políticas para que de manera pronta y efectiva podamos materializar los cambios que requiere el Congreso para ser una institución verdaderamente democrática, eficiente y transparente. La proposición de declaración está firmada por congresistas de todos los partidos políticos que están presentes en este recinto Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor senador. No se someten proposiciones en esta sesión porque no está en el orden del día. Seguramente se discutirá en la plenaria de Senado y de Cámara. El señor secretario general le pido que haga la secretaría técnica de esa comisión una vez se cree. Volvemos a nuestra tarea. Ha terminado el escrutinio de Senado. Le pido a la senadora Jenny Rosso que le informe a los colombianos el resultado del escrutinio de Senado. Y una vez que termine la cámara haremos lo propio. Gracias, señor presidente. El senador Juan Carlos Garcés tiene los votos a buen recaudo que quedarán a, a recaudo de la Secretaría también. Gracias, Senadora. señor presidente. La comisión escrutadora le informa a los congresistas que del Senado, de 108 senadores, votaron 105. Un voto nulo, un voto por María Fernanda Rangel, nueve votos en blanco. Y 94 votos por Carlos Hernán Rodríguez. Muchas gracias, senadora Jenny Rosso, del Centro Democrático. La Cámara está terminando el escrutinio. Vamos a esperar el escrutinio. Entre tanto, señor secretario, quiero hacer un informe también para ganar tiempo. Terminado con este escrutinio, un proceso de elección de Contraloría que generó confusión, dudas, cuestionamientos, algunos justos, muchos injustos. El Congreso de Colombia lo único que hace el día de hoy es cumplir con el mandato constitucional. Los constituyentes del 91 le entregaron el deber y el poder a cada representante a la Cámara y senador y senadora aquí sentados de elegir contralor. Han cumplido con su deber. Espero que sea esta, señor secretario, si me regala un segundo, senadora Clara, me regalas un segundo, señor secretario. Su atención. Presidente, diga. Gracias. Espero que sea este el último Contralor General de la República elegido de esta manera. Estoy radicando un acto legislativo con la firma de dos docenas de parlamentarios del Pacto Histórico y de otros partidos, para eliminar la institución de la Contraloría como se conoce y avanzar en la creación de un Tribunal de Cuentas que tendrá, por supuesto, otro origen. Si este acto legislativo es de recibo de las mayorías de Senado y Cámara, será este el último. Episodio en que el Congreso de la República elige contralor general de la República. Lo radico y le pido a la secretaría me informe el número del acto legislativo para que empiece su trámite. El reemplazo de la contraloría general por un tribunal de cuentas. Iniciativa en honor a la verdad que presentó por vez primera hace muchos años el senador Carlos Martínez Simaján y que presentó recientemente el ex senador Rodrigo Lara. Son ellos quienes están en los anales del Congreso como originales autores de esas iniciativas. Esperamos que esta vez tenga éxito para que el Congreso no tenga que cargar con esta responsabilidad muy incomprendida ante la opinión pública.